¿cómo están ustedes? Hoy estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación. Es un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud en general. Y hoy me voy a referir a la salud sexual, precisamente a la salud sexual centrada en la persona. Este programa que voy a realizar hoy pretende ser una continuidad del programa anterior que fue emitido la semana pasada, donde yo he tenido un invitado de lujo, el doctor Juan Mesic. El doctor Juan Mesic es el presidente y fundador del International College of Person-Centered Medicine, es decir, el College Internacional de Medicina Centrada en la Persona, Entonces, él se refirió específicamente al contexto de pandemia y dio algunos conceptos generales de cómo se basa la medicina centrada en la persona. Yo voy a hacer referencia a algunos de esos conceptos generales, pero orientados a la salud sexual específicamente. En principio, quiero definir lo que es la salud sexual. La OMS define como salud al estado de bienestar de la persona, el estado físico, psíquico, social y espiritual de la persona, más allá de la ausencia de enfermedades. En relación a esta definición general de salud, la OMS también define el concepto de salud sexual. ¿Y qué es la salud sexual? La salud sexual es el estado de bienestar psíquico, físico, social, relacional y espiritual de la persona, de la sexualidad de la persona, más allá de no tener problemas sexuales o disfunciones sexuales. Para garantizar la salud sexual de las personas es muy importante que se conozcan y fundamentalmente que se respeten los derechos sexuales universales. Los derechos sexuales universales fueron creados en el Congreso Mundial de Salud Sexual que se realizó en el año 1997, junio 1997, en Valencia. Tuve la oportunidad de concurrir a ese congreso. Yo creo que fue uno de los primeros congresos de sexualidad que yo incluso no recuerdo si exactamente ya era sexóloga clínica en ese momento, con el título de sexóloga clínica otorgado por la FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual, pero ya concurrí a los congresos de sexología y tuve la suerte de concurrir a ese congreso en donde se dictaron los derechos sexuales universales. No los voy a leer ahora, pero se pueden buscar tranquilamente en mi página web. Están Sexualidad y Educación, www.sexualidadeducación. Básicamente, los derechos sexuales tienen que ver con el respeto de la dignidad humana, tiene que ver con el derecho que tienen todas las personas a tener prácticas sexuales satisfactorias y seguras, libres de coerción. Y es importante que se conozcan y que se respeten estos derechos sexuales. Con respecto a la medicina centrada en la persona, al cuidado de la salud centrada en la persona, uno de los principios básicos tiene que ver con el compromiso ético que debe tener el profesional de la salud. El compromiso ético tiene que ver precisamente con esto que yo estoy hablando, con el conocimiento y el respeto de los derechos sexuales de la persona. Y fundamentalmente es importante que la persona, ya sea varón o sea mujer, se pueda expresar de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su orientación, sin ser juzgada y sin ser discriminada. El compromiso ético tiene que ver con la aceptación de la persona tal cual tenga su necesidad de expresarse y de autoidentificarse, y fundamentalmente despatologizar todas las variaciones que tienen que ver con la sexualidad, en el sexo, en la orientación y en la identidad.
Esto es lo más importante en relación al compromiso ético. Otro aspecto importante del cuidado de la salud sexual centrada en la persona tiene que ver con la sensibilidad cultural. ¿Qué significa esto? La sexualidad de la persona se va construyendo desde el principio de la vida y se va reforzando a lo largo de toda la vida por un delicado interjuego que hacen en cada uno de nosotros la propia biología, es decir, todo lo que aporta el cuerpo a través de sus genes, de sus cromosomas, de sus glándulas sexuales, de sus hormonas sexuales, todo lo que aporta la biología y también cuando en este cuerpo aparecen enfermedades o la persona tiene que tomar medicamentos por alguna patología, todo este componente biológico se conjuga con la cultura. La cultura es la que le va a aportar los modelos y las costumbres para que esa persona de alguna manera vaya copiando para buscar una forma de manifestarse en la cultura, en su masculinidad y en su femineidad. Es muy importante tener presente esto, que cada persona va a tener una propia impronta cultural que es la que debemos reconocer y la que debemos respetar, fundamentalmente para, a veces es importante respetarla y a veces es importante intervenir cuando ciertas costumbres o preconceptos que la persona trae de esa cultura le genera infelicidad, por ser precisamente un concepto que está basado en mitos y en prejuicios, y esto le puede causar infelicidad o puede dañar la salud sexual. En ese contexto, el profesional de la salud debe intervenir para que la persona pueda recuperar su salud sexual. Bueno, les propongo que vayamos una pausa y en un ratito continuamos con la temática. Muchas gracias por acompañarme. Continuamos en este segundo bloque donde estoy desarrollando la salud sexual centrada en la persona. En el bloque anterior estuve hablando de los dos primeros fundamentos. Uno de ellos es el compromiso ético, el segundo es el compromiso del enfoque cultural, la mirada cultural, y ahora en este bloque voy a hablar de otros principios. Uno de ellos es el marco holístico que hay que tener en cuenta cuando uno atiende una problemática o una disfunción sexual que trae la persona a la consulta.
Holístico, ¿qué significa? Que tenemos que tener en cuenta todos los factores que pueden ser determinantes de un problema sexual o de una disfunción sexual. El factor biológico, con todo el aporte de lo que hace el cuerpo. El factor psicológico, que tiene que ver con cómo la persona ha construido el significado que tiene que ver con la sexualidad y los diferentes tópicos relacionados con la sexualidad. También lo psicológico tiene que ver con la imagen corporal, la autoestima, la culpa, tantos elementos del orden psicológico que pueden afectar la salud sexual de la persona y generar disconfort y malestar y distrés. Eso es muy importante analizarlo, tenerlo en cuenta, escuchar a la persona lo que significa para esa persona el problema que presenta en este momento. Además del factor biológico y el factor psicológico, también tenemos que tener en cuenta el factor cultural o social, es decir, en qué contexto esta persona está presentando este problema. Está atravesando un duelo, ha perdido el trabajo, ha tenido un divorcio, hay un hijo que se ha venido a vivir a la casa, hay un familiar enfermo. ¿Hay algún problema dentro de su ambiente social que le ha modificado la forma de tener prácticas sexuales, la forma de comunicación o intimidad con la pareja? Precisamente en este momento tenemos un buen ejemplo de la pandemia. ¿Qué es lo que ha causado esta pandemia mundial con la salud sexual de las personas? ¿Cómo ha afectado la salud sexual individual de las personas de acuerdo a diferentes escenarios? Si la persona la encontró sola, si tiene una pareja que no puede ver por el distanciamiento y el aislamiento, o precisamente tuvo que compartir el aislamiento con su pareja y esto generó una situación de agotamiento por estar todo el tiempo juntos o teniendo que atender su trabajo, o teniendo que atender sus hijos. Es decir, este problema cultural provocó un desorden y un trastorno en el vínculo de la pareja. Entonces, además de lo biológico, lo psicológico y lo cultural, también hay que atender el factor relacional. Cuando la persona consulta porque tiene un problema y este problema se presenta en el contexto de una pareja, hay que analizar el vínculo, no solo trabajar, analizar cómo es ese vínculo afectivo, sino también cómo es ese vínculo erótico. A veces las personas tienen relaciones saludables, son personas que se quieren mucho, que se respetan, que se cuidan, que se miman, pero tienen un vínculo deserotizado. Ya han dejado de seducirse, han dejado de practicar prácticas, hábitos de seducción, perdón por repetir la palabra, hábitos de seducción efectivos. Entonces, el erotismo está en crisis, a pesar de que el afecto esté muy armonizado y sea muy potenciador para la relación general de la pareja. A veces hay parejas violentas que no solo son violentas por hacer expresiones corporales de violencia, como puede ser un daño físico, ¿no es cierto?, sino pueden ser violentas con la palabra o pueden ser violentas con las actitudes. Al quitarle a la persona, a su pareja, el respeto en relación a la relación con las demás personas de la casa. Entonces, hay diferentes situaciones de violencia que pueden afectar la sensibilidad de la persona que recibe esa situación de abuso y de violencia. A veces el desautorizar a una persona en presencia de los hijos o en presencia de las amistades o los demás familiares, eso puede generar una situación de enojo muy importante y eso puede obviamente provocar un alejamiento sexual. Es importante reconocer si en realidad hay un desorden, una disfunción del deseo o simplemente hay una discrepancia en la forma de desear.
Eso es muy importante, investigarlo en el contexto de una terapia, ¿verdad? Además de tener en cuenta este marco holístico de cómo analizar un problema sexual o una disfunción sexual, que no son lo mismo, una disfunción sexual tiene que presentarse el problema de manera permanente a lo largo de varios meses, por lo menos 5 o 6 meses, es lo que dice el DSM-5, y también lo que dice, además del DSM-5, el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es una clasificación más reciente, a partir de diciembre del 2019, ya está aprobada por la OMS. Y aquí la condición más importante para definir una disfunción sexual es que genere distrés en la persona. Es decir, que ese problema genere angustia, distrés, un malestar importante. Esta es una diferencia que en realidad nosotros la tenemos en cuenta a la hora de pensar en una clasificación. Pero ya cuando una persona viene a la consulta porque tiene un malestar y desea buscarle una solución a ese malestar, bueno, le proponemos realizar una terapia sexual breve para encontrar la solución a su problema. Bueno, voy a dejar para el próximo bloque, que sería el último, los otros dos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la atención de la salud sexual centrada en la persona. Uno de ellos es el aspecto comunicativo, el foco comunicativo, y el otro es el aspecto de individualidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un ratito. Gracias. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249-442-9294. Bueno, estamos en este tercer bloque. Hoy me estoy refiriendo a la salud sexual centrada en la persona. Estuve hablando en los bloques anteriores de los conceptos más importantes que la medicina centrada en la persona tiene en cuenta para abordar cualquier problema de salud. En relación a estos mismos tópicos, he hecho un paralelismo cómo debería abordarse la salud sexual centrada en la persona. En este último bloque me voy a referir a el aspecto de individualidad y también al aspecto comunicativo.
La comunicación es muy importante. Es muy importante la comunicación que tiene que estar presente entre el terapeuta y el paciente. ¿Por qué? Desde el lado del terapeuta tiene que haber una empatía importante, una actitud de contención en el lenguaje corporal, en la mirada, en el contacto visual, fundamentalmente el contacto visual en cualquier relación humana es muy importante porque indica te estoy escuchando, me importa lo que me estás diciendo. Y en relación a la sexualidad, hay que tener presente que a veces las personas vienen a la consulta sufriendo por un problema que los avergüenza, los paraliza, y han tenido que pensar si van a hacer la consulta a un profesional, ante qué situación y con qué profesional. Entonces, esa persona ya viene con una carga muy importante, además del problema que tiene. Entonces, es muy importante que desde el lugar profesional se encuentre con un profesional empático que lo va a escuchar, que lo va a entender y que va a tratar de identificar cuál es realmente el problema. Es importante escuchar con atención, pero además ver cuál es el lenguaje corporal del problema, cuál es el lenguaje corporal, cuál es la actitud corporal que tiene la persona. Es importante porque a veces las personas no saben decir lo que realmente les pasa y lo que realmente tienen. Entonces, nosotros, desde el lugar profesional, investigamos todo, escuchamos con atención, hacemos preguntas con atención, de manera muy respetuosa, y vemos el contexto, cómo se siente la persona, qué es realmente lo que hay detrás de eso que está diciendo, que realmente necesitamos conocerlo para poder ayudar a la persona. También evaluamos cuando la persona concurre con su pareja, cuál es la comunicación entre ellos y la intimidad y el estado de la pareja. No solo importa cómo se hablan, sino también cómo se miran y qué actitud tiene uno con el otro en esa consulta. Por eso es importante realizar, así sea una consulta presencial o a través de una manera online, como hoy en día se hace a través del Skype o de la videollamada, ver a la persona, ver a la pareja, porque no solo importa lo que escuchamos, sino también lo que vemos de su lenguaje corporal y de su trato en general. Otro elemento que también valoramos mucho en terapia sexual, precisamente en este concepto de salud sexual centrada en la persona, es considerar a la persona como lo que es, una persona que está sufriendo, una persona que nos ha elegido para que le ayudemos a resolver su problema, librarnos de toda etiqueta, de todo concepto cultural, de todo rótulo, ¿no es cierto?, de lo que podría ser un diagnóstico, de lo que podría ser un nombre para etiquetar el problema que tiene la persona. Es una persona que viene a buscar nuestra ayuda, es una persona única, sexuada e irrepetible, que ha construido su realidad sexual de acuerdo a cómo ha conjugado a lo largo de su vida, incluso desde la vida prenatal, con la impronta de sus hormonas sexuales en su genitalidad y en su cerebro. Esa persona ha construido un ser sexual único e irrepetible. Aunque tuviésemos en la consulta dos gemelas, ¿no es cierto?, que comparten la misma condición biológica, genética, y quizás la misma educación que recibieron de su familia o de su medio social, de su religión,
quizás tengamos dos personas diferentes en cuanto a la construcción de los significados de diferentes situaciones de su sexualidad. ¿Por qué? Porque aunque recibieron el mismo mensaje biológico y el mismo mensaje cultural, pudieron haberlo interpretado de una manera diferente. Y entonces tenemos una persona única que merece ser escuchada para poder orientar la terapia sexual breve y buscar una solución al problema que nos trae en la consulta. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Quiero dejar en pantalla la página web www.sexualidadeducación.com, donde también está el correo electrónico para que puedan acercarse a través de alguna duda, alguna consulta. Y quisiera agradecerles enormemente por la compañía que hacen semanalmente en este programa. También agradecer a los auspiciantes de este programa por su presencia permanente. También a Mariano Duro, de MAT Multimedios, por facilitarme su estudio para filmar el programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Y un beso enorme y saludo a María Peinados, quien me peina semanalmente. Muchas gracias.